Edward Smith asaltó un banco, robó el dinero y aún así terminó con la vida de un gran empleado del banco. Debido a eso fue encarcelado en 1983 y sentenciado a pena de muerte en 1990. Pero ¿cómo fue su último día antes de morir? Hoy descubriremos eso. Después de pasar 7 años en prisión normal, a James Edward Smith finalmente le llegó su día. Fue transportado de su celda de prisión normal al camión que lo llevaría a la casa de la muerte. Esta es la última vez que James verá la luz del sol. Llegamos. Después de 15 minutos de manejo, llegaron a la casa de la muerte. En este momento el preso es revisado por última vez para que no vaya a ingresar nada que no debería ingresar a la prisión. Llévenlo a su celda. Ahora es momento de que el prisionero vaya a la última celda de su vida. Antes de que el prisionero sea ingresado. Gracias, Gru. Y es que si Gru canta al mismo tiempo que yo estoy hablando, pierdo automáticamente el reto del video. Que es que yo no puedo hablar mientras él canta, pero si me agarra desprevenido, voy a tener que comer un hot dog con 100 salchichas. Si a mi novia le pasa lo mismo, tendrá que comer ese hot dog. Así que hay que tener cuidado con Gru. Como les decía, a los prisioneros les dan una ropa especial por ser sus últimas horas de vida mucho más cómoda y lujosa. La verdad no tanto. Vamos a ponernos la ropa. Es momento de convertirnos en un verdadero prisionero. Ya con la nueva ropa, el prisionero es ingresado a una muy limpia y un poco más lujosa celda, ya que al ser sus últimas 24 horas le proporcionan una mucho mejor celda con televisión, cama, baño y regadera privada. Si el prisionero quiere bañarse en cualquier momento, lo puede hacer, ya que son sus últimas horas en este lugar. ¿Por qué quiere hacerme comer ese hot dog con 100 salchichas? La comida de la cárcel está fea. Mínimo para que te lleves algo el estómago. Hora de dormir. Ay, cada hombre que aparezca sea un estúpido. Vamos, vamos. Ese Gru canta de la nada, recuerden. Si hablo al mismo tiempo que Gru canta de la nada, voy a perder el reto. Así que... Para que regreses conmigo. Bueno, aún quedan 22 horas y 30 minutos para la ejecución de James Edward Smith. En este momento le dan permiso al preso de dormir o que haga lo que quiera. Vamos a dormir. Buenas noches. Despertarse. A las 4 y media de la mañana los prisioneros son despertados para empezar a prepararlos para su ejecución y su último día de vida. Por cada vez que cante se va a llevar 10 pesos, así que tengo que evitar que arruine el video y que no me haga comer esos 100 hot dogs. Así que Gru, yo seguiré el video y espero poder terminarlo con este gran chico. Faltan 15 horas para la ejecución. Panas, Gru se puso a empezar a cantar de la nada. La verdad no sé si ahí perdí. El preso se dirige a un delicioso desayuno. ¿De qué va a ser mi desayuno? ¿Qué quieres? ¿Unos huevitos? Sí. ¿Me los puedes hacer? Qué amable. Se te rompieron los huevos, pero... Ya revisamos las tomas y sí, acabo de perder. Gru cantó al mismo tiempo que yo hablé. Tendré que comer ese hot dog con 100,000 salchichas al final del video. Tardé muchas horas investigando para ver tal cual lo que pasa en el último día de un prisionero. Las fuentes están abajo para que puedan verlo, pero esto es lo más apegado a la realidad que existe, sin contar a que Gru te cocinará unos huevos. Ya quiero probar el desayuno. Quiero probar esos huevos, Gru. Estoy terminando. Van a quedar bien esos huevos, Gru está embarazado, yo comeré. Gracias, Gru. ¿Lo hiciste con amor? ¿No estás seguro? ¿O me estás troleando? Yo estoy troleando. No lo hiciste con amor. ¿Qué lo hiciste con amor? Tome su tenedor. Gracias. Uno de los desayunos más comunes en prisión es huevos, algo de cacahuates, puede ser una fruta. Tanto me enloquece. Gracias, Gru. Bueno, este es uno de los desayunos más comunes de la prisión. Está muy balanceado y delicioso. Así que bueno, vamos a comerlo. ¿Galleta?
Un pequeño rato después, al prisionero le dejan ver sus fam... ¡Oh! ¡Ya llegó tu tío Crustáceo! ¿Crustáceo? ¿Eres tú? Ay. Sé que esta es la última vez que lo voy a ver en mi vida. ¿Quiere que le guise un chicharrón, un pedazo de jamón? Esa es la última vez que veré a mi tío Crustáceo en toda la vida. Después de esa amena visita familiar, llevan al prisionero a escribir unas últimas cartas a sus familiares y amigos que no pudieron venir. Voy a escribir lo mismo que un convicto diría. Un prisionero justo antes de morir dijo: los quiero, los quiero, los quiero. Cuídense todos. Gru, ¿sabes a qué se debe eso? ¿Qué más le queda que despedirse? ¡Escucho cada día en la radio! Juro que la vuelvo ahí. Quedan 9 horas y media para la ejecución del preso. En este momento se le da un pequeño lunch. Se le da un pequeño lunch al preso. Quedan tan solo 9 horas para la ejecución del prisionero. Y en este momento lo más común que hacen es platicar con un párroco y confesarle sus pecados. Bueno, le cuento que una vez me hice popó en el centro. Le cuento que le hice pipí a mi tío. Le cuento que una vez iba en el camión y me hice popó en el asiento delantero. Le cuento que si veo Bruce, como que me da tentación de cortarle la nariz. Y pues sí, eso sería, padre. ¿Y esa narizota de dónde la sacó? Quedan 8 horas para la ejecución y esta es la última vez que el sentenciado a pena de muerte verá un atardecer. Con el garrote de que le gustó. Cada vez quedan menos horas, pero en este momento le dan permiso al prisionero de hacer algunas llamadas a sus familiares y amigos que no pudieron venir. ¿Bueno? Eres un hijo de puta madre. Quedan 7 horas y en este momento llaman al centro de justicia para ver si de pura casualidad han otorgado el perdón al sentenciado a pena de muerte o si hay que seguir con la ejecución. Bueno, central de justicia. Uh-huh. Ok. Joven, lo siento. No lo han perdonado. ¿De modo? Continúa. ¿Cómo que ni modo, bro? La ejecución continúa. Quedan tan solo 6 horas para la ejecución del prisionero. Y en este momento es cuando se le hace su pedido de última cena. Bueno, de última cena quiero algo de tierra del tipo Raquenda, por favor. ¿A qué servimos comida, señor? Quiero tierra, vaya a preguntar, quiero tierra, por favor, quiero tierra. Bueno, déjeme, lo voy a checar con mi jefe. No se puede. A James le negaron su petición de última cena. A la policía se le hizo algo muy raro, tierra. Además, que era un tipo en específico. Después de investigar, descubrieron que él quería esa tierra para hacer un ritual vudú y de alguna manera reencarnar. Ahora solo hay que esperar la última cena y mientras eso pasa, me voy a bañar. Escucho cada día en la radio. Ok, Gru, bueno, continuaré bañándome mientras Gru canta. Quedan 4 horas para la ejecución y este es el momento. Pero es el momento de la última cena que solicitó el prisionero horas antes. Así que, para la mala suerte de James, no le dieron el plato de tierra que tanto pedía, que seguramente era para hacer un ritual vudú. En lugar de eso, le dieron un triste yogurt. Vamos a probar. Está bastante bueno y estoy seguro que James se arrepintió de pedir tierra. Pudo haber obtenido langostas, pizzas, pero tan solo le dieron esto por haber pedido tierra. 3 horas antes de la ejecución llegan los testigos, familiares de la víctima y del sentenciado. El prisionero ya no puede hablar ni saludar a sus familiares. Solo los podrá ver una vez que llegue al cuarto de muerte a través de un vidrio. ¡Hola, ya llegué! El prisionero ya no puede hablar ni saludar a sus familiares. Solo los podrá ver a través de un vidrio una vez que llegue al cuarto de muerte. 2 horas antes de la inyección letal empieza a ser preparada. Está hecha de analgésicos, de algo para relajar sus músculos y un veneno para que mueran de paro cardíaco rápidamente. 1 hora antes de la ejecución, el prisionero es llevado a la cámara de muerte, escoltado por 5 policías. En este caso solo tenemos un policía, así que vamos a quedar. Thank you.
Mi momento ha llegado. Ya solo queda tan solo una hora de la ejecución y me reciben con este horrible y traumático grupo. En este momento se checa médicamente al prisionero para ver que esté saludable para terminar con su vida. No sé por qué hacen eso, pero antes de terminar con su vida le hacen un chequeo médico. 20 minutos antes de la ejecución, la inyección letal está lista para ser aplicada al sentenciado, pero el doctor que la preparó y la supervisó se retira porque terminar con la vida de una persona está en contra de sus morales. No llores por él. Ya tan solo quedan 15 minutos para la ejecución del prisionero. Los testigos lo están viendo. Y mientras es preparado para morir, hay aún una pequeña esperanza de que reciban una llamada del centro de justicia cancelando la terminación de su vida. Pero en el caso de este chico, no sucedió. 10 minutos antes de su muerte le dejan al prisionero dar unas últimas palabras que serán públicas en programas de televisión, periódicos y diarios de la ciudad. Lo que James dijo como últimas palabras fue: yo no maté a nadie, pero no rogaré por mi vida, no me humillaré. Huevo, cabrón, esos sí son huevos. ¿Qué onda con un grupo? Es el minuto cero. Nadie llamó para cancelar la ejecución y es momento de que apliquen la inyección letal. ¡Ah! Se espantaron, ¿eh? No, estoy muerto. 10 minutos después de la inyección letal, el prisionero muere sin dolor alguno. Mi vida sin ti es vivir por vivir. Como sirio apagado. Actualmente hay aproximadamente 2500 personas sentenciadas a pena de muerte esperando el día de su ejecución. Así que, panas, por eso y más, no hagan cosas malas. El hot dog más grande que he visto en mi vida, muy salchichoso. Vamos a ver si puedo darle una mordida. Aquí viene. ¡Suscríbanse, panas! Joven, muchas felicidades. Usted ganó 500 pesos por tanto cántico. Le agradecemos muchísimo.